Ernestito. Ernesto de la Guardia Jr. dotó a las aspiraciones democráticas de los panameños de una institución que velara por la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular al promover la creación del Tribunal Electoral. Lo hizo junto a su predecesor, Ricardo Arias Espinosa. El recuerdo que tengo de mi papá era el de una persona que se aficionaba a la lectura. Pasaba los momentos libres, los momentos que estaba en la casa leyendo. Tenía una mesa al centro donde reposaban muchos libros y muchos papeles y una máquina de escribir, que era la que mi papá utilizaba, ya sea para las colaboraciones que mandaba a los periódicos o para escribir sus intervenciones públicas. Tenía recuerdos muy gratos de sus años en el instituto. Recordaba particularmente a compañeros como Gustavo Méndez Pereira y Ángel López Casís. El Instituto Nacional resultó una escuela también muy importante para la sensibilidad social y política de don Ernesto. Empieza a ser conocido como político al asumir el cargo de secretario y jefe de protocolo de la primera conferencia de ministros de Relaciones Exteriores reunida en Panamá en 1939. Es el acontecimiento más notable de la vida republicana panameña desde el Congreso Anfictiónico de 1826. Escribe editoriales en Mundo Gráfico que anticipan lo que serían sus ideas como gobernante, denunciando la pobreza en que viven muchos compatriotas y calificándola como de un dramatismo conmovedor. En 1942 es nombrado gerente general de la Cervecería Nacional, donde organiza el Sindicato de Trabajadores y la Cooperativa de Empleados. Se empieza a agitar de manera decidida en política, dentro del partido fundado por Francisco Arias Paredes, Don Pancho, conocido como el Caballero de la Política. Participa en la vida gremial como presidente del Club de Leones y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. En la crisis política que desemboca en la Asamblea Nacional Constituyente, se designa a Enrique Jiménez como presidente provisional de la República y a Ernestito, como ya lo llamaban sus seguidores, como vicepresidente. Cuando el coronel José Antonio Ramón Cantera derrota a Roberto F. Chiari, de la Guardia funge como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el organismo predecesor del Tribunal Electoral. Al año siguiente es nombrado jefe de la delegación panameña en las Naciones Unidas. Es candidato por la Coalición Patriótica Nacional y al grito de pan y libertad es elegido presidente. Desde los primeros meses pone en marcha la campaña de saneamiento y reorganización del Estado, declarando que no concibe el gobierno como botín y denunciando que los ministerios no pueden ser meras lonjas de manjar. Cuando ascendió al poder, se encontró con un Panamá que tenía problemas muy graves, problemas que estaban a la vista de todo el mundo. Y emprendió la tarea de resolver cada uno de esos problemas y tuvo muchísimo éxito, por ejemplo, en materia de obras públicas. A pesar de la estrechez económica del país y naturalmente del gobierno, empleó recursos que produjo la venta de la tierra de Punta Paitilla, que logró recuperar para el gobierno panameño para iniciar el desarrollo de San Miguelito. Se propuso concluir la reforma constitucional para la creación del Tribunal Electoral. De la Guardia estaba obsesionado con la idea de poner término a lo que describía como
la dilatada y dolorosa historia de simulacros, vicios y falsedades políticas que han llenado de resentimiento la conciencia nacional, humillado nuestras instituciones públicas y marchitado en nuestras gentes la fe. Se propuso acabar con la práctica política de los llamados candidatos oficiales, que se venía repitiendo en Panamá desde tiempos inmemoriales. En consecuencia, las elecciones todas resultaban amañadas justamente por esas prácticas de las candidaturas oficiales. Él se propuso, como tarea de un estadista, acabar con eso. Para esos efectos, creó una cédula de identidad personal que no era falsificable. Las anteriores todas lo eran. En aquel entonces no había registros electorales. La gente votaba donde le daba la gana de votar. Todo eso fue una tarea que él se propuso erradicar de la realidad política panameña. Lamentablemente no lo consiguió. Él, en su gobierno, sí, hizo unas elecciones reconocidamente honradas. En la elección presidida por él, triunfó la oposición, lo cual, por supuesto, le causó toda clase de problemas de orden político con sus copartidarios, porque, repito, en su gobierno, el candidato del gobierno no recibió ningún apoyo oficial. Eso probablemente permitió que ganara la oposición. Su plan de gobierno está en marcha y se siente capaz de dar pasos controversiales, como el otorgamiento de la personería jurídica a los sindicatos. Tuvo aciertos como el establecer por vez primera en Panamá el salario mínimo. El presidente de la Cámara de Comercio, que yo creo que era Roberto Eisman, hijo, que en la Cámara de Comercio se formó un alboroto de padre y señor mío, porque pensaban que con eso la economía se iba a desplomar. Pero aquello fue una medida novedosa en Panamá, al punto de que hasta de comunistas lo utilizaron por ese tipo de medida. El Congreso de Estados Unidos aprueba la partida para la construcción del Puente de las Américas y se ha conseguido que Eisenhower firme la devolución de propiedades en Colón, como el Hotel Washington, hospitales y áreas residenciales frente al mar, según lo acordado en 1955. Para abril de 1958, se han inaugurado tres nuevos e importantes colegios, el Richard Neumann y el Fermín Nodó en la capital y el José Guardia Vega en Colón. Pero los inconformes con sus políticas de saneamiento gubernamental y eliminación de prebendas a amigos y familiares estimulan protestas sociales y, como resultado, caen varios heridos y un muerto. José Manuel Araúz, de la Escuela de Artes y Oficios. Lo que sí puedo asegurarte es que Ernesto fue un político honrado a carta cabal. Nunca nadie le pudo señalar un acto de deshonestidad. 15 concejales elegidos en 1956 son destituidos tras demostrar corrupción. Parientes y copartidarios del presidente toman partido contra él, pues hay familiares involucrados. Se adoptaron correcciones incluso en perjuicio de la familia. Un hermano de mi papá era juez ejecutor por años. El ministro Carles encontró que el juez ejecutor era una oposición con unos ingresos desproporcionados con la realidad del país, y mi papá eliminó el cargo. Para él, yo diría, agregaría ahora, que era muy claro que la primera familia a la que él se debía era el país. En marzo de 1959, con el llamado cabildazo aún fresco, un grupo de rebeldes panameños se organiza para importar a Panamá los ideales castristas.
El grupo asalta un cuartel para conseguir armas y luego se atrinchera en Cerro Tute. Un mes más tarde, 100 mercenarios cubanos desembarcan en las costas de Nombre de Dios y el gobierno panameño pide intervención de la OEA, sofocando la rebelión. Ese mismo año, se frustra un intento de golpe armado tras el desembarco en las playas de Santa Clara de un grupo dirigido por Floyd Britton. Tuvo un gobierno accidentado. Tuvo dificultades de distinta índole con gente muy poderosa. En aquel entonces, el principal medio de comunicación era la prensa escrita. Había un periódico harto conocido, el Panamá América, que era de don Armodio Varias. Se buscó grandes enemistades con ese grupo empresarial, porque hizo cosas que ellos estimaron que era un atropello para una empresa que tenía por ahí en la avenida Balboa. Y por supuesto los periódicos desataron una campaña violenta contra el gobierno. A principios de octubre de 1959, cientos de colonenses emprenden la marcha del hambre y la desesperación. En respuesta, el gobierno establece que la mercancía que llegue a los puertos del Atlántico debe tramitarse en Colón. Rebaja los alquileres de las casas de inquilinato, lo que levanta protestas de los empresarios que ya enfrentan las consecuencias de la reforma fiscal y que ven venir el temido salario mínimo. En noviembre de 1959 se suscitan nuevas manifestaciones estudiantiles en los límites de la zona del canal y los estudiantes lanzan piedras contra la embajada de Estados Unidos. Un año antes, habían sembrado banderas panameñas en Balboa, Ancón y otros puntos de la zona del canal. El gobierno de La Guardia presenta una solicitud formal a través del embajador de Panamá en Washington para que el pabellón nacional sea izado de manera oficial en el territorio soneíta. Él no, yo diría que no deploraba lo que ocurrió. Él lo sentía como una expresión natural de lo que los gringos con su conducta habían cultivado. A mi abuelo le tocó gobernar en un periodo literalmente borrascoso, tanto en la situación doméstica como internacional. No obstante, él logra completar sus 4 años de gobierno, lo que ya es un logro porque en esas décadas los cambios de presidente eran muy comunes y muy frecuentes. Y además logra que se lleven a cabo importantes iniciativas como es la creación del Tribunal Electoral. A mi tío Ernestito, su hijo mayor, le preguntaron hace muchos años en una entrevista cómo lo había logrado y la respuesta de él fue porque se llenó de autoridad moral, predicando con el ejemplo. En octubre de 1960, entrega el mando supremo de la nación a Roberto F. Chiari. Mi mamá se dedicó a mi papá y cuando llegó la hora de concluir su gestión en la presidencia, se retiró con mi papá a un lugar en las cumbres, bastante distanciado del mundo social o del mundo político. Es admitido en la Academia de la Lengua, honor que se multiplica infinitamente porque le corresponde ocupar la vacante dejada por Octavio Méndez Pereira, rector del Instituto Nacional, durante sus felices años de secundaria. A través de sus escritos, los que hace durante la campaña y luego como presidente, tú te das cuenta de que él está tratando de hacer docencia acerca de los problemas que aquejan al país, para que la ciudadanía se incorpore y sea parte de la solución a esos problemas. Él durante la campaña llega a decir que nadie espere de mí milagros. Y yo creo que eso contrasta con la tendencia que se ve a nivel mundial de figuras que llegan justamente prometiendo aquello que saben que no van a poder cumplir.